着をつけよう。そして我が名は人造人間18号、第七宇宙の女神。俺たち永久エネルギー式人造人間の利点を生かすんだ。絶対疲れない。これってかなり有利だよな。そうだったね。ガンガン飛ばしていくよ。Bueno, perris, tenemos anuncio oficial de la siguiente Dokkan Fest en la versión japonesa. Ya obviamente en el día de ayer habíamos tenido en la versión japonesa del juego, en las noticias, el anuncio del próximo Dokkan Event, que eran los androides 17 y 18 de la saga del Torneo de Poder. Y hoy finalmente tenemos las animaciones de estos personajes, así como también la unidad de Banner, que son estos personajes que acabamos de ver. Nunca me voy a acordar esos nombres. Y también tenemos los kits de los personajes, los cuales voy a dar mi primera reacción. Obviamente los voy a estar leyendo las traducciones que estuvo haciendo Goresh. Y por último, en la segunda mitad del video voy a traer los cálculos, los cuales probablemente los tenga que grabar más a la tarde, porque hoy empecé a trabajar, así que lamentablemente este video probablemente no lo vean hasta las 6 o 7 de la tarde, horario de Argentina el día de hoy. Para la gente que aún sigue acá, que se queda a ver el video, arrancamos con todo. Ok, acá ya tengo las traducciones de Goresh. En este caso van a ser, como dijimos, 17 y 18, son int, aparece Goku de fondo, así que imagino que es por el Unit Super Attack, la animación que vimos. Y el otro personaje, unidad de Banner, Sirloin, Ravanra y Zarbuto, son STR. Ok, ya los vamos a ver. Vamos a empezar por estos. De hecho, puse las traducciones en otra pantalla para que sean un poco más claros y lo puedan leer. Son líderes de participantes de torneo. Esta es una categoría nueva. No tengo ni idea, porque imagino que no, todavía no tenemos la información de qué es la categoría en sí, pero imagino por el nombre que participantes del torneo tiene que ser simplemente una categoría que engloba Torneo de Poder y World Tournament. O sea, todos los torneos en la historia de Dragon Ball, ¿no? Imagino que tiene que ser eso, porque si esto es más chico que Tournament of Power, es la peor categoría del mundo, o sea, en este momento al menos. Creo de que no, creo de que va a ser todo. Entonces, Tournament Participants suena bien, ¿ok? No lo esperaba, pero creo que es mejor que World Tournament y Torneo de Poder estén separados. Así que tener una categoría que engloba las dos cosas y podamos meter acá adentro a Ma Junior, al Piccolo del 23 torneo, lo veo como algo súper positivo. O Siblings Bond, hacía rato que no lo veíamos, así que está bien. 170% HP, Attack y Defense, Ki más 3, y el adicional de 30% se le da a personajes que sean representantes del Universo 7 o Joined Forces. También está bastante bien, obviamente todo lo que es Torneo de Poder y representante del Universo 7 ya tiene 200% con esto. Y Joined Forces, bueno, para Siblings Bond sirve porque esto hace que los Gobros LR que van a recibir su vez ahora en la global, tenemos confirmado la aceleración de Tarles, ya vamos a hablar en eso en otro video, también tiene 200% acá, así que lo veo bastante bien. Tiene una animación de entrada, ok, super ataque hace el dance, aumenta 50% ataque y defensa por un turno, daño inmenso, está muy bien. Su unit super attack aumenta masivamente el ataque y defensa por un turno, o sea 100% aumento. Daño inmenso al enemigo y todos los aliados, ataque y defensa más 35% por dos turnos, ok, excluyendo este personaje, ok, da support pero no se aplica a sí mismo, o sea funciona, creo que Bellito aplicaba de la misma manera, no aplicaba a sí mismo, ya ni me acuerdo, Bellito Blue AGLLR da defensa a los que ataquen después, esa defensa se suma a los personajes al momento de atacar, es básicamente lo que hace es le regala a esos personajes que atacan después esta condición de, hey, cuando atacás tenés 35% en este caso ataque y defensa, con Bellito es 50% de defensa. Pero esto le están regalando a todos los aliados que atacan después de ellos y a la rotación siguiente, o sea, como si fuesen Bulma o como si fuesen Yajirobe o como si fuesen una de las standbys de carga, ataque y defensa más 35% al momento de atacar. Es muy bueno, o sea, excluyéndolos a ellos mismos, ¿no? O sea, no aplica 17 y 18, para ellos no funciona este soporte. Está muy bien, a ver, imagino que deben ser tanques o algo como para poder tenerlos en rotación y lupearlos, quiero creer, pero pinta muy bien. El unit se puede activar cuando tenemos un aliado cuyo nombre incluye a Goku atacando en el turno. Ok, bastante, no sé si fácil,
Porque Goku no creo que vaya a linkear bien con 17 y 18, son androides, pero bueno, está bien. Pasiva, la convicción de 17 y 18. Activa animación de entrada en la aparición solo una vez. Si hay otro representante del universo 7 aliado en el equipo y cambia un tipo de esfera random de tipo de ki a esfera rainbow mientras no sea int. Ok, básicamente cualquier orbe que no sea int tiene el chance de ser cambiada de esfera rainbow. Cambian esferas a rainbow por 4 turnos. Esa es toda la animación de entrada. Ok. Ok, no es una condición complicada, porque el representante del universo 7, calculo que vamos a querer llevar un Goku acá, o sea, imagino ahora mismo Luca Yoken es el único que cumple esas condiciones y es más o menos usable, quizás el Ultra Instinto AGL, si no tienen otra mejor opción para poner, pero... Ok. Ataque 170% y defensa 180%, por default. Muy bien. Gana un millón de ataque y defensa más 50% y reduce el daño recibido en 35% cuando lanza un superataque. Ok, 35% post super está muy bien. Pero ¿dónde está el pre-super? Gana una visión de ataque más 50% y 50% de chance de crítico cuando juntas 7 o más esferas de ki. Como cambia esferas, no debe ser muy difícil esto. Participantes del torneo ganan ki más 2 y ataque y defensa más 35%. Y les da también a los participantes del torneo otro visión de ki más 1. Ataque más 17% y defensa más 18% cuando juntamos 7 o más esferas de ki. Ok, o sea, por default es un support bastante absurdo porque da 35% a cada uno. Y si agarra 7 esferas de ki, gana 50% de ataque, 50% de chance de crítico. Y a todos los participantes del torneo, que es la categoría nueva, le va a estar dando otro extra de ki más 1, ataque 17% y defensa 18%. Está muy bien este support. Revela la locación de los superataques enemigos durante el turno atacante y gana una adicional de ataque más 59% cuando lanzas un superataque si hay un personaje cuyo nombre incluya Goku atacando el mismo turno. Ya está. Active Kill. Condición se puede activar una vez que hayan pasado 5 turnos del comienzo de la pelea y tenga 78% HP o menos. ¿Hasta 8 veces? ¿Hasta 8 veces? ¿Qué hace? Cambia esferas tech a esferas int. Están troleando, ¿no? O sea... ¿That's it? ¿Eso es todo? O sea... A ver, no me malentiendan. El soporte está súper bien. Es absurdo. Y encima si tenés un Goku en rotación podés ver superataques enemigos. Pero... ¿Eso es todo? O sea, su active es... 8 veces de cambiar esferas. Lo cual, buenísimo, pero tienen que pasar 5 turnos, o sea, a día de hoy la pelea ya terminó, chicos, cuando esto se activa. Y hay que tener 78% HP o menos. Esto no es difícil porque para turno 5 de la pelea, bueno, no sé, depende del equipo, ¿no? A veces con Zamasu está full vida y no puedes hacer el dominio. Así que no sé si es la mejor condición. O sea, la condición no es buena, es malísima. Y el efecto es incluso peor, ¿cambia de esferas? ¿Eso es todo? Cambio, no hay guardia, no hay reducción, no hay evasión, no nada. Y la pasiva de por sí, el personaje reduce 35% post super. O sea, es un slot 2. Su linkset, obviamente, full Android. Es Android Assault, Twin Terrors, Infinite Energy, Shocking Speed, Tournament of Power, Innocent. ¡Man! Voy a tener que hacer los cálculos. No sé cuántos stats tiene. ¿Tiene stats altos por lo menos? 5600 de defensa. O sea... Es int, o sea que va a ganar 5000 de cada uno de los stats. O sea que defensa tiene 10.628. Y ataque va a tener 14.300. ¡Es muy poco! Ni siquiera tiene una defensa absurda como para decir, bueno, en algunas instancias. ¡Es muy poco! La reducción de daño la gana post-super. Necesitas un Goku para prácticamente todo. Sin hablar de que este support viene solamente con el unit, o sea que lo haces una vez por turno, obviamente. Tiene sentido que no lo puedas hacer dos veces por turno. Pero aún así, o sea... necesito un Goku. Y Goku de por sí no es un buen equipo para estos tipos. O sea, imagino que... Es que si lo dejo de flotante tampoco tiene sentido porque lo hace por dos turnos. O sea, efectivamente lo hace por un turno. Lo pusieron por dos turnos a propósito, ¿no? Porque dijeron, pongamos dos turnos porque la gente lo va a flotar. Entonces, en el turno en el que lo activan, este ataque, no bufearon a nadie porque el turno ya terminó después de que ellos atacan. Y el turno siguiente, toda la rotación está bufeada por ellos. Ok, o sea...
No sé, voy a tener que hacer los cálculos y volver, o sea, el video lo voy a cortar y voy a traer los cálculos, pero me parece que hay algo mal con este personaje. O sea, me están contando una parte de la historia. Es como que arranqué el anime en el capítulo 5 y me falta el comienzo del anime. O sea, ¿dónde está mi personaje de Torneo de Poder, que es un tanque eslotuno y que es un nuker? Porque necesita por alguna razón que 8 veces en la pelea desde el turno 5 le estén cambiando esferas. O que le sume tanto este support. Porque este support es increíble. O sea, como support es abismal. Estos tipos no son el mejor support del juego porque no son genéricos. Obviamente son para una categoría bastante específica. Pero a nivel support como tales son muy buenos. Acá estás dando 35% más 17 de ataque extra, más 18% extra de defensa, más el 35 este que se calcula por separado cuando atacan, de ataque y de defensa. Está buenísimo, pero esperaba de que lo pudiera poner como tanque slot 1 de manera tal que, bueno, si dice a dos turnos, ¿no? O sea, a la rotación, todos los que atacan detrás de ellos y la rotación siguiente, y puedo loopear dos, entonces tendría dos rotaciones con un montón de buffos, que si bien lo pienso mientras lo digo y es recontra overpower, ahora mismo Torneo de Poder, representante del Universo 7, están en la ruina. O sea, este support les vendría súper bien si no fuese porque no tienen capacidades defensivas, los van a prender fuego, o sea, tienen baja defensa. Ya de por sí, los básicos de Zamasu Fusión, no tengo ni que hacer las cuentas, los va a arruinar. Post Super van a estar bien porque tienen 35% de reducción, pero la unidad de Banner es Jesucristo reencarnado, o sea, ni siquiera son del mismo evento, no son representantes del Universo 7, estos tipos son del Universo 2. Ok, voy a ponerlo acá en pantalla grande para que sea un poco más claro, vamos a ver. Ok, tuve que ajustar un poco la pantalla. Pantalla ajustada. Líder skill, Power of Wishes, Ki más 3, HP y defensa 130%. Estos tipos entran en Power of Wishes, ok. Super ataque, Pretty Black Hole, no es un gran nombre. Aumenta 50% de ataque por un turno, daño supremo y 50% de chance de stuneo. Pasiva, Ki más 2 al comienzo del turno. Gana 60% de ataque y defensa por aliado, Power of Wishes o participante del torneo en el equipo. Cual sea del que hay más. Ah, ok, está bien. Ahora entiendo, claro. O sea, solo uno. No es que si tenés un personaje que entra en Power of Wishes y participante del torneo, le da 120% de ataque y defensa. Le da 60 solamente del que más haya. Si tenés, 4 personajes de Power of Wishes y 2 personajes, o bueno, 3 con el líder de amigo, de participante del torneo, como tenés 4 de Power of Wishes, te toma los de Power of Wishes y te da por 4 en vez de darte por 3 que son de participante del torneo. Ok, y no se combinan entre sí, o sea, solamente uno. Ok. O sea, en el mejor de los casos puede tener muy buena defensa a comienzo de turno. O por lo menos en porcentajes. Gana un adicional ataque y defensa más 100% y lanza un ataque adicional que tiene 50% de chance de convertirse en un super si tenés otro aliado de la categoría Power of Wishes en el equipo. Ok, ¿solamente tener en el equipo? Bueno, fácil. Ataque super efectivo contra todos los tipos y se habilita la acción enemiga una vez a partir del cuarto turno del comienzo de la pelea. Si tenés otro aliado de la categoría participante del torneo, atacando en el mismo turno. No. O sea, no es la unidad de Banner que viene a salvarlos, claramente. Estos tipos 17 y 18 necesitan un tanque. Slot 1 en lo posible. Lamentablemente Lesa del MVP 17 decidieron darle una aceleración de Dragon Ball GT, cuando claramente lo podrían haber esperado hasta acá y darnos la sorpresa de que, ups, al final el Linkin Park es un bajón. Y al menos ahora estaba hypeado por decir, bueno, tal vez el ESA es increíble. Pero no, ya les puedo decir, el ESA del MVP 17 es un buen personaje para poner de flotante. A veces lo puedes poner en slot 2. Pero estos tipos claramente son más flotantes que él. Así que no sé, o sea, imagino que lo que piensan hacer con esto es Blue Kaioken en slot 1, MVP 17 en slot 2. No, es que ni siquiera linkean bien. Y estos en slot 3. Para tener un buen linking panel, porque vamos a ser sinceros, un linkset como este es un muy buen linking panel para el MVP 17. Android Asado, Twin Terror, Root Infinite Energy y Shocking Speed lo tienen. No tienen Cold Judgment, pero de todas maneras, o sea, son buenos linking panel el MVP 17 con el ESA. El tema es que el 17 físico actualmente está en una posición medio complicada. Tiene la ventaja de tipo en las primeras fases, los eventos más difíciles contra Zamasu, la Redson y demás, o contra Trunks. Pero el problema es que, bueno, su reducción de daño empieza muy abajo, solamente 17%. Que sí, obviamente acá le podemos dar un buen support, pero no con eso lo estamos convirtiendo en slot 1. Para poder convertir en slot 1 le tendríamos que dar, no sé, de mínima
me imagino 20% de reducción de daño por parte de support de estos androides. E incluso así creo que sería como... sería muy absurdo porque ya de por sí son buenos supports. Pero bueno, esta unidad de Banner realmente... no sé, existe. O sea, no tengo nada muy bueno que decir de ellos, pero la verdad que la unidad de Banner no esperaba nada. O sea, me parece bien de que tengan representación en el juego. Me gusta ver esta clase de personajes porque el torneo de poder eran 88 participantes, 80 participantes, ya ni me acuerdo cuántos eran, creo que eran 80. Y de 80 participantes tenemos muy poca representación en el Dokkan, que es un juego que justamente debería tener a estas alturas más de estos personajes. Así que me pone contento que estén, pese a que la unidad sea completamente basura. Pero sí tengo que decir... que acá esperaba muchísimo más. Voy a hacer los cálculos, ponerlos en pantalla ahora y hablar un poco más en detalle cuando ya haya digerido un poco esto más. Seguramente el vídeo esté subido al final del día. Ok, ya tengo los cálculos acá y no me equivocaba. Estando Rainbow, ataque y defensa promedio, optimal de este personaje. Y de hecho les digo, el promedio está más que seguro que es 100% lo que van a ver toda la pelea. No se pone mucho mejor que esto. 17 y 18, linkeados con Goku, Blue Kai o Ken. Para por lo menos tener el Unit Super Attack que les da beneficio. Tiene un optimal promedio de 13,7 millones. Lo están viendo bien. Es 13,7 millones. Ahora, la gente va a decir, oh, hace lo mismo que los Blues. No, los Blues del futuro cuando se enfrentan a un enemigo Realm of Gods hacen mucho más daño. Y si los ponen en slot 2, hacen incluso más daño. Y pueden pegar unos 27 millones en el turno 1 en promedio. Lo cual es un sólido número. No es un gran número, pero es sólido. Estos tipos solo hacen 13,7 millones. No mejoran, no pueden. No tienen un turno anti-skill porque su anti-skill es cambiar esferas. Realmente conseguir 7 esferas lo estoy dando como garantizado. En las notas lo puse. 7 esferas de ki siempre. O sea, full pasiva. Su defensa a comienzo de turno es 189k. Lanzando el Unit Super Attack tienen 568k de defensa. Y si lanzan doble super, recuerden que el segundo super ataque no puede ser Unit. El segundo super ataque va a ser regular. Llegan a 710k de defensa. A ver, 710k de defensa con 35% de reducción de daño van a sobrevivir. O sea, los básicos obviamente los van a tanquear bien en prácticamente casi todos los eventos. Si bien pueden comer obviamente daño contra Zamasu físico, porque Zamasu físico se puede bufear los básicos. Digamos que ataques básicos no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa de este personaje es que para hacer un support bastante absurdo hacen demasiado poco daño y su defensa tampoco es impresionante. Se mueren de superataques. Entonces, si te morís de superataques y venís justo inmediatamente después del evento más difícil del juego, saliendo en la global y en la japonesa, y los superataques de ese evento directamente te pulverizan, además de que encima tenés la mala suerte de tener desventaja de tipo, y tampoco haces daño, y no te puedes quedar en rotación porque en serio comes un montón de daño y los AOEs también te destruyen porque al comienzo del turno tenés 190k de defensa sin ninguna mecánica, es un desastre. O sea, siendo sincero, yo siempre decía que creía que los 17 iban a ser la peor release Dokkan Fest de este año y de repente viene otro androide 17 y dice, no, correte, yo soy peor. Esto es con la build full adicionales con 11 de evasión. Esto lo armé así porque considero que el personaje con 50% de chance de crítico, incluso si le ponen full crítico, no llegan a pasar los 15 millones de daño. 15, 16 millones de daño en el mejor de los casos. O sea, no hacen daño. Ponerle crítico no hace falta, no le sirve. Realmente es un support. Y hasta les diría que si quieren ponerle 20 de evasión, tampoco lo veo mal. Pero yo opto por ponerle adicionales porque la verdad la defensa por super se aprecia. Entonces esto es con 15 adicional y 11 de evasión. El bueno de Álvaro, mod de mi Discord, gran persona, gran amigo, hizo los cálculos del personaje si le pusiésemos 6 de crítico, para ver cuánto más daño puede hacer. El personaje pasa a ser 14,8 millones, defensivamente está igual porque seguimos dando full adicionales, así que las chances de super siempre son las mismas, pero poniéndole un poco menos de evasión y poniéndole algo de crítico, el daño no escala a más de 15 millones, o sea, no llegan a 15 millones en promedio. Es extremadamente bajo. El año pasado Gamma 1 pasaba a los 16 millones y es un tanque. Y era el mejor tanque del juego en el momento que salió y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mejores tanques. Es mejor unidad que este personaje que salieron un año después. De hecho, la unidad que salió en la japonesa en este momento, el año pasado, fue Kigoku Físico. Que si vieron mi top 10 de TURs, para mí es top 5, para algunos es incluso mejor. O sea, una de las mejores TUR de Dokkan Fest salió hace un año. Y estos tipos salen un año después y son peores en todos los aspectos. Es muy raro. Si no fuese por el hecho de que Torneo de Poder está completamente en la ruina, quizás este personaje estaría mucho mejor parado. Lo que yo sospecho actualmente es que esta unidad probablemente sea uno de esos personajes
que está pensado para que eventualmente tengas un equipo rotísimo de Torneo de Poder. El problema es que esta no es la manera de comenzar la categoría de vuelta. Si la tenés que revivir dentro del líder skill 200%, lo que deberías hacer sería empezar por un personaje sólido, un tanque slot 1. O a lo sumo, si pones un personaje slot 2, tiene que ser un personaje que haga un montón de daño, pero que en el equipo ya haya alguien establecido que puede ir como tanque slot 1 o como personaje slot 1 aunque sea con evasión. Acá eso no sucede, este personaje es líder skill 200% para los representantes del universo 7 y por extensión algunos personajes de Torneo de Poder también pueden llegar a estar si entran en Sibling Bond, pero en general lo que termina siendo la unidad es literalmente nada desde el punto de vista de aportar supervivencia al equipo porque se muere muy fácil y daño. Aporta un support bastante absurdo, pero actualmente es como si me hubiesen dado una de las 5 cartas de Exodia. Y es eso todo lo que me dieron. Me dieron la pierna de Exodia y es como, ok, invoco la pierna de Exodia y termino mi turno. No puedo hacer nada porque Torneo de Poder y Representante del Universo 7 por extensión son categorías muertas actualmente. Akatsuki, ¿qué estás haciendo? Goku, Blue Kaioken actualmente es un buen personaje. El ESA del MVP 17 es un sólido personaje. Pero con ellos dos más esta unidad no haces un equipo, genuinamente. Sí hay que saber de que en el noveno aniversario vamos a tener los ESAs del Goku Ultra Instinto y del Vegeta Blue Evolution del sexto aniversario, o sea que ahí cosas vamos a tener, se va a poner bastante machetado. Pero ahora mismo, estos personajes con este kit, no. O sea, es literal, te dieron una pieza de Exodia y la tenés que guardar esperando 4 más. No es la manera de hacer que la gente sumonee después de las millones de descargas. O sea, es un skip oficial. Es lo que está pasando, lo que pasó literalmente cuando anunciaron el Goku en la película de Tarles, que yo dije, esto es un skip oficial. Acá es lo mismo, este personaje no aporta nada. O sea, no hay razón para tenerlos. Los voy a testear en el servidor privado, obviamente en la japonesa no pienso ni tirarles. Supongo que su banner va a traer al Goku God del Saiyan Day para los de la japonesa, lo cual es algo positivo. Quizás el banner sea chetadísimo, pero como personaje, como unidad, no los veo actualmente, y en serio lo digo, no los veo. Los veo bastante flojos. Obviamente, si los linkean con el MVP 17, van a tener mucha mejor defensa a comienzo de turno. Hay muchos links defensivos que tienen con ese personaje, sin mencionar que el MVP 17 les da 60% de defensa. O sea que van a tener una defensa mucho más sólida. Van a pasar el millón de defensa por superataque, lo cual está muy bien. Pero el problema es que el MVP 17 no es slot 1. Estos personajes tampoco son slot 1. Y encima, para ese universo que funcione, Blue Kaioken o cualquier Goku tendría que estar flotando permanentemente para que el Unit Super Attack se pueda triggerear, lo cual no es fácil. Entonces, no sé sinceramente qué es lo que quiso hacer Akatsuki con esto. Siento que me está faltando una pieza del rompecabezas para poder armarlo, para que sea consistente. Pero ahora mismo, estos números deberían hablar por sí solos, y ya están acostumbrados a ver estos videos en mi canal cuando muestro ataque y defensa de las unidades. Sabrán de que estos números son probablemente los más bajos que van a haber en todo el año. Ok, y para cerrar tenemos un par de novedades más. Primero que nada, anunciaron los Dokkan Awakened de los Free to Play del 17 y la 18 del evento del Torneo de Poder, lo cual está bastante bien. Estos personajes hasta el día de hoy son personajes de colección. De hecho, siempre digo que no hay que ponerle 100 potential, que el 17 solo le podemos poner evasión y que son los dos un desastre. Ahora les anunciaron Dokkan Awakened. Imagino que en la parte 2 quizás le den un ESA y van a estar bastante machetados. Espero de que sean útiles. También, sorprendentemente, agarraron el evento de Dragon Ball GT, porque ¿por qué no? Mezclemos todo. Le dieron Dokkan Awaken y esa les van a dar a la número 18 de GT y al Hellfighter 17 Free to Play. Estos son incluso peores que estos dos. O sea, son personajes del averno que les están dando Dokkan Awaken y esa. Los esas de estos van a estar en la parte 1. Supongo que si estos reciben esa va a ser en la parte 2. Yo estimo de que sí. Pero en definitiva, tenemos 4 unidades Free to Play ya de por sí de categoría androides que van a estar recibiendo Dokkan Awaken, y bueno, dos ya tienen oficialmente confirmadas el ESA. También tenemos un nuevo Krillin Free to Play, el cual va a tener Dokkan Awaken. Este creo que lo van a estar sumando al Dragon Ball Story, porque este Dragon Ball Story acá va a tener el primer Dokkan Awaken de este Goku, que vimos que habíamos tenido la celebración hace un par de meses, donde tuvimos este evento de historia donde hay un Kidoku, el cual todos sabemos por las estadísticas y por los links que le faltan que se va a convertir en LR, y le están dando su primer Dokkan Awaken, que pasa a ser de vuelta Kidoku, pero ya con el traje de cuando entrenaba con Roshi y participa en sus primeros torneos. Bastante bien. A ver, no sabemos el kit del personaje ni nada por el estilo, pero me entusiasma saber de que empiezan a avanzar con eso. No tiene mucha relación con toda esta celebración de Torneo de Poder, pero bueno, supongo que a algún lado nos estarán llevando.
Y también van a estar dando medallas para el Dokkan Awakening del Trunks del Quest Mode. Se van a poder canjear por gemas verdes. No tenemos más información ni de cómo es el arte del Dokkan Awakening del personaje, ni el kit, ni nada por el estilo. Pero actualmente tenemos anunciados, la verdad, que bastantes cosas. Desde el punto de vista de Free to Play, esta aceleración está muy bien. Porque tenemos un montón de unidades farmeables, un montón de Dokkan Awakens. Estipulo que alguno de todos estos va a ser cuanto menos usable, o al menos eso espero. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es los 17, la verdad que bastante, pero bastante EFA los 17. 17 y 18, me quedé pensando en los 17 Hellfighter. La verdad que bastante, pero bastante F. No sé realmente qué pensar, siento de que el personaje probablemente lo quiera ver en acción antes de llegar a una conclusión, un veredicto final. Pero actualmente siento que probablemente es la peor Dokkan Fest del 2023. Y de vuelta, pura y exclusivamente porque su equipo está muerto y ser un support de algo que no sirve o no existe hoy en día, salvo por el Luke de Okey en el MVP 17, que sí, que son buenos, pero que no alcanzan para completar el equipo, son bastante F. Sí ayuda obviamente al Luke de Okey porque ahora va a tener un support más absurdo, o sea, la Genki Dama y el turno Active Skill del Luke de Okey va a ser un chillón de daño, y en los eventos en los que los puedan llevar a estos personajes, la verdad que van a brillar bastante más rápido. Obviamente es mejor llevar a estos personajes que llevar el personaje free to play, que llevar los Ultra Instinto más viejos y demás, obviamente creo que sí. Pero, de vuelta, como unidad nueva, que debería ser como un personaje roto dentro del equipo de Torneo de Poder, sigue siendo más roto llevar el Luke Kaioken. Entonces es medio raro eso, la verdad que no sé, no me termina de cerrar. De vuelta, son las primeras impresiones, después lo estaré tratando en el servidor privado, y obviamente cuando vaya evolucionando esta aceleración y veamos nuevos CESAS y demás, iremos revisando su equipo. Y quizás estos personajes terminen teniendo mucho más valor. Imagino que quizás el año que viene con los CESAS del sexto aniversario envejezcan mucho mejor. Pero bueno, me dejan en los comentarios ustedes qué opinan. Voy a estar leyéndolos. Nos vemos la próxima con Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Ya!